Un paciente en el Hospital Civil de Morelia cayó de la camilla al bajarlo de una ambulancia este 22 de abril. Esta persona está en ese hospital, tiene 30 años, está sana, está bien, o sea, vaya, me refiero respecto a la caída, está en observación y lo estamos atendiendo. Pero ahí quiero manifestar algo, porque no debería de haber escarnio sobre los camilleros y sobre el personal que hace este tipo de maniobras. Son maniobras complicadas de por sí. Ahora, imagínenselas con una cápsula, un aditamento que es adicional, y después con todo el equipo de protección personal que hace todavía más difícil. En el IMSS tenemos 1.400 ambulancias, más o menos, y todas ellas realizan más de un traslado al día. Son cientos, a veces miles, de traslados diarios. Si consideramos los días que llevamos de epidemia, multiplíquenlos y vemos el tamaño de traslados que se hacen todos los días. Nadie habla de los traslados exitosos, que son la mayoría, y no es una excusa. Simplemente es un error humano de nuestro personal que hoy está viviendo bajo presión, está viviendo aceleradamente toda esta tensión. Los camilleros que son tan fuertes, de verdad, físicamente, que son, quien haya estado en una camilla lo sabe, levantan un peso extraordinario, hacen ese trabajo todos los días. Hay que reconocerlos y no hacer escarnio de un error lamentable que atendimos, pero que es uno dentro de los miles de traslados que se hacen todos los días. La Secretaría de Salud en Michoacán explicó que la presión por la pandemia puede llevar al personal a cometer errores. El ocurrido en Morelia no es el primer evento de camilleros fallando en un traslado durante la pandemia, pues otro ocurrió la segunda semana de abril en la Ciudad de México. No puede ser. Aunque sus negocios se mantienen cerrados. No puede ser. Con la esperanza de que esto pase. Ahorita que teníamos los ahorros. No puede ser, tiraron al paciente. Porque la verdad ya. Dios mío. Estamos sufriendo todo, tanto los trabajadores de aquí, de Playa Bucadero, somos como más de 1000 personas. No puede ser. En Playa Bonfil la situación. We'll be right back.